armonía, paz, que es lo que nosotros queremos para nuestro pueblo. Nosotros estamos muy agradecidos con la gente del extranjero que nos ha apoyado para cada uno de nuestros proyectos. Estamos agradecidos con la gente del pueblo. A ver, aquí está la gente del extranjero. Y esto, pues, aquí está la gente del extranjero. Pero significa mucho para todos los que nos ayudan. Saluda a tu gente del extranjero. A ver, también gente del extranjero. Estás muy grande tú. Vamos a disfrutar el encendido de nuestro árbol y les dejo el micrófono a nuestra directora de cultura, Rocío Flores Flores, a la que le doy un agradecimiento al señor Parra, a Vero, al señor José Ramírez, Guille, me quedo corta, a Sofi, a Felipe, a todo el equipo que hoy conforma la ayudantía, porque sin ellos no se lograrían las cosas que estamos haciendo. Les pido un aplauso nuevamente para el grupo por Colorín Colorado, porque se lo merece, y mis infinitas gracias. Bueno, esta encendida también es para todas aquellas personas que se encuentran ahorita enfermas por el COVID, y las que no están por el COVID, que esta luz llegue a sus corazones, que esta luz llegue a todos sus hogares, nuestros mejores deseos para todos. Cuidémonos mucho, por favor, no salgamos de casa si no es necesario, por favor, cuidémonos. Y a la de 10, vamos a encender el árbol. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Otro año inició, no se cayó, hechos reales.